Hola, somos Vuelta Canela y estamos muy felices de poder participar de este Festival de la Lectura de Trelew. Sí, vamos a compartir un montón de canciones y de cuentos. Y para empezar, pueden escuchar esta canción, esta historia, que es muy especial para nosotros, porque habla de un violín que quiso viajar por el mundo con la música, como nosotros. Muy especial, la historia de un auto y
miren, yo tengo un auto de la editorial Pupic, ilustrado por Miranda Rivadeneira. ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¡Empieza este viaje! Yo tengo un auto. Con mucha suerte, porque tiene una bocina que suena fuerte. Yo tengo un auto que va a arrancar. Prendo el motor y empieza a andar. Yo tengo un auto que anda bien, que tiene cuatro ruedas locas para correr. ¡Yeah! ¡Ay, mi bocina suena así! ¡Ay, mi motor arranca así! ¡Oh, oh! Yo tengo un auto que está... que andaba bien. ¡Ay! ¡Se le salió una rueda! ¡No más me quedan tres! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué lío! Yo tengo un auto que está peor. ¡Se le rompió otra rueda! ¡No más me quedan dos! ¡Solo dos! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tengo un auto que está en la luz. Perdió otra rueda. Solo le queda una. Ay, ay, ay. Yo tengo un auto que está para atrás. La última rueda se escapó. Y no queda más. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer? Con el auto sin ruedas no podemos viajar. A ver, ¿qué hacen estos amigos y amigas? A ver, escuchen. Yo tengo un auto que anda de nuevo. Aparecieron las cuatro ruedas. ¡Es un misterio! Yo tengo un auto que anda bien, que tiene cuatro ruedas. Yo tengo un auto con mucha suerte, porque tiene una bocina que suena fuerte. Ay, mi bocina suena así. Ay, mi motor arranca así. Historia de este auto llega a su fin y se va haciendo. Hasta la próxima historia. Ay, cuántas historias, cuántos libros. ¿Cuál podríamos compartir ahora? A ver. Sí, hay tantas cosas lindas para leer. Acá hay uno, un otro de Vuelta Candela. ¡Ay, este! Sí, ese. De Vuelta Candela, que está ilustrado por Mariana Ardanás. ¡Ah! ¡Está buenísimo! Sí. A ver. ¿Tienen ganas que lo leamos? Sí, dale. Dice así: una nube y golpeteo. Vamos a ver de qué se trata. Vale. Esto empieza por acá. Dice: una nube. Ahí está la nube, una nube y mucha, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. ¡Ay, qué alto que es este árbol! Lleno de ramas y de hojas. ¿Pero qué les pasa a las hojas? Caen las hojas cuando viene un viento. Sobre el agua.
parece que en el agua hay un pulpo enorme. Y miren, arriba de un tentáculo hay un caracol. Ay, me gusta cómo suena el caracol. Y vamos todos juntos, dice así. Una nube, mucha lluvia. Crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua. Hay un pulpo y un caracol. ¡Ay, qué lindo! Y otro juego canelo que se llama golpeteo. Hay un puercoespín ahí. Sí, hay un puercoespín. Podemos practicar. ¡Ay, cómo es un flequillo de puercoespín! ¿Sí? Bueno, entonces este juego comienza así. Dice, a ver. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Bien, filo, bien tizán. Si enlazo los dedos, eso sí se parece a un puerco espín. Miren, se enredaron todos estos amigos. Para afuera, para adentro, para afuera. Con las manos juego así. Son muy lindos haciendo esta ronda. ¿Y qué tal? ¿Les parece que la juguemos y la cantamos? Dale, dale, dale. La podemos cantar y jugar. Sí. Buenísimo. Este popurrí de juegos canelo. Prepárense sí. Para jugar y compartir. Te incluye también otra canción. Tengo. ¿Cómo dice esa guitarra, ese clarinete? Y 1, 2, 3. Thank you.
gracias. Chao. Que sigan disfrutando de este hermoso festival. Hasta la próxima. Besos, Treleu.